RCG Media. Para cumplir con lo que dispuso el Subcomité Técnico de Salud, el Partido Encuentro Solidario llevará a cabo el cierre de campaña de su candidato a la alcaldía de Ramos Arizpe, Samuel Acevedo, el próximo miércoles 2 de junio, en la Plaza del Águila. Será un evento sencillo sin concentración masiva de personas para respetar lo acordado por las autoridades del sector salud, mencionó el candidato. Estamos checando los protocolos, sí. En efecto, no queremos un evento masivo, pero sí creo que vamos a tener una concentración representativa de por lo menos 100 compañeros de las colonias, representativo de líderes de cada colonia, ¿sí? ¿Para qué? Para ver, simplemente es un acto simbólico. Lo vamos a hacer en la Plaza del Águila, ¿sí? Ahí vamos a hacer un crucero, ese va a ser nuestro cierre, un crucero, y pues, lógico, con las respectivas distancias y todos con su sanitizante y su cubrebocas. Samuel Acevedo destacó que sus aspiraciones de dirigir el gobierno de Ramos Arizpe son serias. Dijo que durante la campaña recibió el apoyo de la ciudadanía y está seguro que el 6 de junio, día de la jornada electoral, saldrá victorioso. Yo vengo por unos ideales, vengo por un cambio en el municipio de Ramos Arizpe. No es una regiduría la que buscamos, yo vengo por la alcaldía. Y creo que este 6 de junio vamos a ser favorecidos con el apoyo de la ciudadanía. No hemos dejado de trabajar ni un día. Desde el inicio de campaña hemos estado tocando las puertas de los ciudadanos. Esa ha sido la campaña de Samuel Acevedo, puerta por puerta. Con imágenes de Mario Hernández, RCG Media 24/7, Carlos Hernández.